no tenemos Palutenas, no tenemos Pokémon Trainers, lo cual es bastante sorprendente en este momento. Pero nos espera definitivamente un espectáculo. El equipo de Chaz y de Chomp con un neutral bastante, bastante fuerte. Jugadores muy capaces y bueno, del otro lado tenemos las conversiones de parte de Diegon y Emil. No. En cualquier momento empieza este match de Grand Finals. Recordemos que la persona que viene, o el equipo en este caso que viene de loser, tiene que ganar 2 sets a 3 de 5 para poder llevarse este torneo. Entonces va a ser una cuesta arriba un poco difícil, pero sería interesante ver por ahí alguna situación de reset o alguna situación de juego 5 desenvolverse en este momento. Ya pueden empezar. Bien, nos acaban de dar la luz verde para que comencemos con esta Grand Final de dobles en nuestro weekly número 129. Bien, empezamos como siempre en el nuevo Smashville. Smashville versión Pokémon Stadium 2. Y pues bien, ahí comenzando ahí, pintando todo, haciendo un relajo. Recién empezando este match. Muy bien, y pues bueno, estoy aquí, mi atención está un poco dividida, ustedes disculpen. Bien, buena conversión ahí con el backer, pero la situación de Gimp para Diegon no se concreta. Ahí tratando Chomp con el downer una vez más y no lo permite su equipo Emil. Muy suavemente ahí cuidando a su tanque a Ganon. Bien, regresando Potter. Up smash muy bueno, conectado, aún pegándole a su compañero, pero sabiendo que el kill percent era para el otro equipo. Ahí tenemos los neutral airs para comenzar el neutral de parte de Diegon. Un personaje sin mucho neutral, pero con grandes conversiones y gran daño. Eso es, ahí una conversión, Potter aprovechando muy bien la situación y ahí se nos va Diegon. Ya tenemos esta situación de 2 a 2 stocks tan pronto como empezamos. Y pues muy bien, una vez más, el porcentaje casi igualado, Potter manteniéndose con un porcentaje muy saludable, literalmente 0% en este momento, jugando muy bien su neutral, evitando los golpes y ahí contestando, pero una vez empieza Emil con la tinta, los backers ya 35%, 45% prácticamente gratis, rodillo, muy buena conversión, 78% y ya salió el pollo. Muy buen side B de parte de Chomp, interrumpiendo la situación ahí, colocándolo milimétricamente, pero Diegon logra volver, 131%, Ganon es todo un tanque. Down smash que no conecta, pero Diegon le contesta con el suyo, vente para acá que yo te enseño lo que es un down smash. Muy buen Betabel, pero eso es suficiente, se nos fue ahí con el dash attack de Chomp. Oh, la presión al escudo, ese Wolf se ve en peligro, no sabe para dónde irse. ¿El Gimp? Y no, Diegon contestando con la opción agresiva como es costumbre. Shield Poke, quién sabe qué pasó ahí, pero ya se nos fue otra vida más y esto de pronto ya es una vida cada persona prácticamente menos Emil, cuidándose muy bien ahí tratando de hacer una conversión medio marrana, pero le sale el tiro por la culata. Las pistolas, el Gimp y nada, ahí ese Wolf, por poco si hubiera sido Force Smash igual y se nos va. Muy buena tinta de parte de mí, ya tiene que recargar en este momento, está pues bastante vacío, aprovechando muy bien el espacio que le da Diegon. Dash attack, eso es todo, ese golpe tiene una distancia muy muy larga y de pronto esto está igualado, pero Diegon es el que más peligra y ya se nos fue Johnny Ramón en este momento, solamente nos queda Potter con el porcentaje mágico, será suficiente. ¡Qué buen grab ahí! Enseñándonos a todo qué es lo que tenemos que hacer contra Diegon en la orilla cuando está cargando Smash. Un grabcito y no pasa nada. Muy bien, 140% en el gano, en ese tanque ya tiene todo el rage del mundo, pero también está vulnerable y lo agarra de la pierna. Y ese es el juego 1. Aunque la voz suena muy limpia. Gracias. Gracias ahí a la gente que nos está dando retroalimentación, al buen Toon. Muchas gracias por comentarnos la situación del audio del stream. Aquí tenemos visita de nuestro amigo Rugar en la cabina, como siempre, con un control a la mano. Este muchacho no sabe lo que es estar con las manos vacías, siempre tiene algún control o algún miembro por ahí también. Suyo o de otra persona, pero... ¿Qué pasó? Pero bueno, estamos en una situación de... Claro, claro, eso sí, claro, sí. No, sí. Sí, ¿por qué sí, no, mo bro? No, y miembro de la no, chica, claro que sí. Y muy bien, situación de band de stages. Smashville y Yoshi de... Ahí tenemos los counter picks, son bastante claros. El tipo de layout que el equipo de DX y Emil está tratando de evitar en este momento... El uniplataforma que cubre prácticamente todo el stage, un 70% del stage, es lo que quieren evitar estos muchachos.
Por aquí tenemos también a nuestro compañero, nuestro gran amigo Aero. Nuestro amigo René también, que ninguno de los dos está hablando en este momento. Bien, ya tenemos el counter pick, ya tenemos los personajes listos y esto es juego 2, señores. Qué espectáculo son estas Grand Finals de dobles en Querétaro. Santiago de Querétaro, cabe mencionar. Querétaro. Muy bien, una vez más ahí, ambos equipos con las opciones agresivas, una vez más y... Ok, el escudo ahí, muy bien, manteniéndolo sin miedo. Una situación extraña, pero Diegón responde muy bien con ese jab. Y no sé qué está pasando en este momento, los porcentajes están bastante parejos. El tech fallido en la plataforma. Hola Roy, ¿cómo estás? Y ese counter muy inteligente de parte de Potter, sabiendo la opción ofensiva de Diego. Situación de Edgar, situación de Yogol para Wolf, pero muy bien Chompa ahí siempre manteniendo la defensa, tomando las opciones más seguras para regresar. Diego no es suficiente para llevarse al pollo. Counter otra vez, y el tercero, ¿por qué no? Un cuarto. Excelente, muy inteligente recovery de parte de Diego. Up B early para que no lo gimpeara ahí con las pistolas. Y el Wolf ahí cazando. Y claro, eso fue regrab, ya no había nada más que hacer. Ese Nair muy inteligente de parte de Johnny Ramón, pero le salió un poco el tiro por la culata en esta ocasión. Pues el fallecido fue él. Excelente conversión. Down smash. Down grab. Down throw. Dash attack. Ya no sé ni qué estoy diciendo. ¡Y muy buena ahí una vez más! Diegón cazando cada oportunidad que tiene para colocar los smashes ¡Doria! Universales que tiene de ese tamaño Ganon. La tiene grande, como me comentan por acá. Pues bueno, ahí tratando de conectar los backers. No sale nada con el back throw de Potter. No fue suficiente. 178 Emil. Muy bien, manteniendo la única vida 3 en este juego. El Betabel y ahí no consigue nada, tratando de castigar las opciones de Tech. Esa bomba, quién sabe qué, cuál era su rol ahí, pero tratando de separar a esos dos muchachos. Y con dash attack desde el centro del stage se va. Se va Emil, por fin esto es una situación de 2 vidas a 2. Pero Emil está siendo el MVP en cuestión de defensa en este juego, manteniéndose 0%, apenas 7.3% en el momento que lo digo. Conversiones bread and butter de Joker por ahí. Y una situación desafortunada para Chaz. 153%, ese Wolf también está un poco peligroso. ¿Lo van a chupar? No lo chupan. Cubriendo todas las opciones muy bien ahí, intentando el counter, no hay castigo. Un castigo muy leve, jab, sour spot. Y regresando bien con el pollo. Y ahora sí tiene todo el power, Potter. Gimp. Y no sale nada. Quizá hubiera ido por un downer ahí para cazarlo. Ese jab que dura eternidades. Y Diego se metió por ahí. Salió dañado en esta ocasión. 3 stocks a 3 stocks, pero el porcentaje, el neutral es bastante claro en este momento. El equipo azul, algunas ahí pequeñas microspacing que tiene que realizar para evitar caer en las situaciones de daño. Y se extendió el hitbox y con eso logra llevarse a Wolf en este momento. Ya una vida cada quien en el equipo azul y Potter en números rojos. O Bierly, pero Potter súper bien castigando con el pollo. Veamos quién es el MVP en esta situación, si Emil o Potter, los hermanos que ya están en buen daño. Y creo que lo salvó ese grab. Al parecer lo salvó ese grab, lo echa para atrás, no hay throw y ya se nos fue al fin. Ese buen backer de Diegón tratando de hacer la situación 2 contra 1. Tomando las opciones que ya sabemos, Diegón es un jugador que apuesta muchísimo. Y en este momento vamos a ver si logra jugar un poco más tranquilo para poder devolver esta situación de 2 contra 1. El escudo y chocando el hitbox ahí. Jesús bendito Sakurai, arregla tu juego por favor. Muy bien, regresando con el Nair, tratando el Betabel y sin miedo Diegón totalmente. Tomando la opción que tiene que tomar, chocando hitbox con hitbox aunque sea, pero no le quitan su stock todavía. Esta situación se pone cada vez más complicada, ya ese Ganon tiene bastante rage. Intentándolo, pero no logran castigarlo, es una situación en la cual Diegón ya por fin está dando la vuelta. Y... Este match ya pronto está por terminar. Números naranjas para el Wolf, rojos para el Ganon, pero con ese Rage podría intentar hacer algún read ahí medio extraño. Throw para afuera, muy bien. Bread and butter del Ledge Trap de Wolf. Ahí se le fue el posible grab.
Dash Attack no es suficiente, 147. Y ahora sí con el upper, hasta arriba lo cazó, se nos va. Me voy en este momento, señores, pero los dejo con la hermosa voz de mi compañero Aero. Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Ya llegó Aero a comentar sus matches. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al torneo 129 de LCA, aquí en Querétaro. No, ya hablando normal, nos vamos directamente a este tercer juego. Yo estuve viendo aquí el desarrollo de ese encuentro. Estuve aquí moviéndole aquí a la máquina, ayudando un poquito a mi amigo Helio, que nos hizo el favorcísimo de estar comentando un rato aquí esta gran final de dobles. Pero pues ya empezamos el torneo de singles, lo llamaron, así que directamente tiene que ir a responder ese match que tiene. Y aquí estamos relevándolo. Y nos vamos directamente a este tercer encuentro, 1-1. Este encuentro todavía no es de nadie, aunque el equipo de Potter y de Johnny Ramón tienen que todavía que hacer reset si es que quieren llevarse el primer lugar. Vemos ahí ya las conversiones. ¡Uy! Una situación complicada y rápidamente 83% ya para Johnny Ramón. Después de esa conversión de jab a up smash, totalmente cargado. Potter no supo cómo reaccionar, cómo defender a su compañero. Pero muy buena conversión de parte del equipo rojo. En este momento están llevando toda la ventaja. Ese golf se tiene que cuidar muchísimo. Vemos a Potter todavía manteniendo, uy, un escudo muy, pero muy, muy pequeño, como estaba diciendo. Pero llega Johnny Ramón y lo salva, pero le costó la vida. Muy buena conversión de este Mil, viendo la situación. Vio que ahí va a ir a salvar a su compañero. ¿Sabes qué? Te saco el rodillo, te entierro y con cualquier cosita te nos vas. Vemos a la dominancia del equipo rojo en este momento. Que también ya están en números rojos. Cuidado, mis input ahí de parte de este Digón. Y también muy buena conversión de Potter de nuevo. Igual que en el juego pasado, lo vemos con 3 vidas en este momento, manteniendo una ventaja en cuanto a stocks. Pero en porcentaje todavía tiene que tener mucho cuidado. Ese Wolf cada vez va a estar más y más propenso que le metan un smash de parte del abuelo de este Digón. Y adiós, segundo stock, pero por lo mientras vivimos, lo dije, maldita maldición del comentarista. Vemos un smash, un Doria, que se lleva a las dos integrantes del equipo azul. Ya toda la ventaja la estamos viendo a favor del equipo rojo. Situación de Edgar, cargando eso, y vemos a este Emil, muy bien, salvando a su compañero. Y aparte de que tuvo regrab, no fue castigado de manera correcta por este Johnny Ramón. Entonces vemos todavía, ¡uy!, al equipo rojo con una ventaja. ¿Será que todavía llega? ¡No! ¿Será que llega todavía? ¡Sí llegó, damas y caballeros! Buen salvamiento de parte de este Emil, salvando a su compañero. Ya va ahí, lo saca rápidamente porque ahí viene este Johnny Ramón a defender a su compañero. Y este Optil se llevó rápidamente el stock de Potter, ya dejándolo. Esto ya está a dos stocks. Rápidamente los stocks fueron volando, fueron yéndose ahí gracias a espadazos de Oria. Ahí están el equipo rojo haciendo sus combos ahí a este Johnny Ramón, ya con 115% de números rojos. ¿Será? ¿Se nos va? ¿Se nos fue? ¡Sí! Se nos fue y ya este Potter tiene muchísimo porcentaje. ¡Eso es juego! ¡No le logra conectar ese up smash! Todavía Potter puede hacer la milagrosa, puede llevarse este tercer encuentro, llevando la ventaja en este momento, pero todavía tiene mucho camino que trazar. Vemos ahí buen ledge guard de parte de este Mil, no lo deja regresar. Se nos fue el pollo. Ahí Diego esperando tal vez un grab o algo por este Mil, no lo logra. Potter ahí intentando. Se está. ¡Uy! ¡Qué hermoso estuvo eso! Neutral Air Sour Spot Cancel a Forward Tilt de parte de Diegón, llevándose este tercer encuentro 2-1. Solamente tienen un juego más. Un juego más que ganen. Y este torneo de dobles número 129 se lo llevan Diegón y Emil Sid número 1. Desde ya hace mucho tiempo Emil llegó de vacaciones. Se fue de vacaciones a sus lejanas tierras de Oaxaca. Pero ya regresó para hacer equipo con el abuelo y llevarse todos los premios de dobles posibles. Que al parecer está funcionando.
pero igual, esto todavía no está escrito. Nos vamos a este cuarto encuentro. Nos vamos a Battlefield y empezamos rápidamente. Vemos ahí ya al equipo rojo poco a poco haciéndole porcentaje al equipo azul. El equipo azul está intentando encontrar esas aberturas. Ya las está encontrando, sin embargo el equipo rojo todavía está haciendo un poquito más de daño. Los confirms de parte del equipo rojo son un poquito más letales. Como lo estamos viendo, que por poco se nos va ese Potter. Estuvo a nada de irse. De un throw a un smash de parte de Diegón. Estuvo bastante bien esa conversión. Ya tiene 82%, pero Diegón también ya está en números muy rojos. El equipo rojo está afuera. Lo mantienen todavía afuera. Está manteniendo el control del escenario el equipo azul. Bastante bien. Y le responde ese smash. Bastante bien. Y uy, ese escudo. Cuidado con ese escudo. Reaccionando bastante bien Johnny Ramón con ese down smash. Todavía estas primeras vidas no son de nadie. Buena respuesta de Johnny Ramón con ese forward tilt afuera del escenario para que no pueda regresar este Diegón. Buena también respuesta de nuevo, pero ya lo cacha con ese up smash y se nos va finalmente la primera stock de Johnny Ramón. Emil y Potter están tanqueando en ese momento respectivamente a sus equipos. Pero Diegón, viendo que Potter iba a defender a su compañero, dice, ¿sabes qué? No, te conecto unas pataditas y se nos va tu stock. Emil tanqueando en ese momento. Vamos a ver cuánto tiempo más puede sostener ese tercer stock. Está volando de un lado a otro. Diegón está recibiendo daño. Sin embargo, todos tienen esta ventaja de stocks. Muy buen trabajo de parte de Emil. Vemos allá Diegón que... ¡Uy! Si no quitaba ese... ¡Uy! Cuidado. Si no quitaba ese escudo, era roto. Iba a ser escudo roto. Le quita la vida a su compañero. Y en ese momento estamos igualados en cuanto a stocks. Sin embargo, todavía los números están a favor del equipo rojo. No logran castigar ese rodillo que logró conectar. Y ahora sí se nos fue. Emil, ¿sabes qué? Yo tengo aquí el trabajo resuelto. Yo lo tengo controlado. Yo le llevo el stock. Llevándole la ventaja. Y ¿será que llega? No llega mis inputs de parte de este. Me toca el juego. Ok. ¿Contra quién? Al parecer me toca juego. Necesito que alguien me cubra aquí en este momento. ¿Tú me cubres? Perfecto. Yo me tengo que ir porque tengo juego. Les dejo con un queridísimo amigo Lerner. Y nos vemos en la siguiente. Muy buenas tardes, público. Bueno, ahorita lo que podemos apreciar es un 2-1 por el equipo rojo actualmente. Y tal vez no lleguemos a otro juego más. Ya la ventaja la tienen ahorita. Necesitan un muy buen comeback por parte del equipo azul. Si quieren seguir vivos y buscar resetear el bracket, ya que ellos son los que vienen de losers. Pero bueno, vamos al juego. Emil, excelente entierro con el Inkling. Pero aún mejor protección por parte de su equipo, pero... Uf. Ahí ya el kill confirma. Probablemente fueron los nervios. Se acercó demasiado, aún así... Siguen vivos todos. Probablemente forward throw. Uf, sin castigo, no importa. Excelente jab de Inkling. Excelente decisión por parte de ellos. Y ahí vimos que estaban pensando stock porque dijeron, bueno, Ganon es limpiable, pero siguen vivos. Excelente. Chomp de nuevo, fuera del escenario. Y se nos fue. GG's, compañeros, así acaba Grand Finals con un 3-1. Sin reseteo de bracket. Y los ganadores son Emil y DX. Segundo lugar se va Potter y Johnny Ramón.